Qué bueno que el colega Pedro Jiménez toca la tecla de Luz del Alba y Kimberly Taveras en primicia. En síntesis, lo que él reveló antes de pasar a la reflexión en el juego de poder, que nos puede servir a usted y a mí, amén de que no le sirvió a otros. Lo que él plantea es que, en efecto, cuando Kimberly Taveras, fruto de la presión mediática, tiene que irse del Ministerio de la Juventud, ella hizo algo que, para ser honestos, es común en la política dominicana. Es aquello de que si yo tengo que irme por H o por Y, dejo a X, que es de mi más entera confianza. Y eso ocurrió con Luz del Alba, que eran como uña y mugre. Y ese fue el acuerdo. Bueno, me voy yo, pero el presidente nombra a una persona que es de mi más estricta confianza, que de hecho hay un reportaje que se hizo justo después de eso, en donde se revelaba que Luz del Alba era como la confidente de Kimberly Taveras. Pero bueno, el punto es que se da un conflicto entre Kimberly y Luz del Alba, porque ya es un asunto de que, bueno, yo te puse ahí, pero tú tienes que despachar para mí. Entonces, Luz del Alba se dice, pero espérate, ven acá. Entonces, cuando Luz del Alba comienza a descarriársele a Kimberly Taveras, según revela Pedro Jiménez, se da el complot, utilizando, según dice él, las conexiones que existían entre el jurídico del Ministerio de la Juventud y el esposo de Kimberly, de apellido Castillo, que es Jason Castillo, que es también hijo de Josefa Castillo. Entonces ahí se da el asunto, se cuela un tema ahí rarísimo y pendejo, honestamente, porque a esa muchacha, hay que decirlo, la acusan injustamente y veo como ya en buen dominicano pila de gente hablando de esa buena corrupta, cuando de lo que se le está acusando, vea bien la noticia, de lo que se le está acusando es de un hecho a futuro. A Luz del Alba se le acusó no de algo concretizado, sino de que fulano entiende o prevé que ella tiene interés de favorecer en una negociación futura a empresas cercanas a ella. Incluso siendo Luz del Alba culpable, no le cabe condena. ¿Por qué? Porque el hecho no se concretizó. Oiga bien. Y veo incluso hasta comunicadores que se han pasado todos esos detalles por donde ya usted se imaginará. ¿Y por qué digo todo esto? Porque es evidente que lo de Luz del Alba obedecía lisa y llanamente a una lucha con Kimberly Taveras. ¿Y por qué? Y aquí viene la reflexión, porque el colega Pedro Jiménez bien hizo en dar la primicia. Pero él estaba en radio, el tiempo quizás no le daba a hacer el comentario o análisis del lugar. Por cierto, una gran adquisición de RCC Media, Pedro Jiménez. Yo espero que Antonio Espaillat sepa valorar lo que tiene en un talento como Pedro Jiménez. Yo espero. Ojalá. Continúo. Entonces, ¿cuál es la reflexión? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Señores, es increíble cómo los políticos en todos los ámbitos, en República Dominicana y en cualquier parte del mundo, siguen cometiendo el mismo error. Tienen que irse de un cargo por razones ajenas a su voluntad. Y es tanto, digamos, el espejismo que le crea aferrarse al poder, que en vano imaginan que colocando a una persona de su confianza, ese poder aún permanecerá en sus manos. Y no pasará, como siempre ocurre, que se le escurre como agua entre los dedos, como arena entre las manos. Entonces, lo que pasó entre Luz del Alba y Kimberly es lo que pasa siempre. Es lo que pasó entre Martelly y Jovenel Moisés. Martelly quería mantenerse en el poder más allá de las limitaciones constitucionales. ¿Qué hizo? Buscó a un empresario del sector platanero, rico, millonario, Jovenel Moisés, y lo pone de presidente. Ya ustedes saben cómo acabó ese experimento, porque al mes se le viró. Y comenzó
a comprarle gente. Pero también pasó en Ecuador con Correa y Lenín Moreno. Lo mismo. Y así pasa igual donde quiera que un líder o un funcionario deja una persona en el cargo. Pero no se vaya más lejos. Pasó también, si se quiere, aunque con ciertos bajaderos entre Leonel y Danilo. No hay forma en que el poder se delegue y que usted siga sintiendo ese poder. Porque inmediatamente usted coloca a una persona, supuestamente su mejor amigo, supuestamente su ente de confianza, a asumir eso, en el momento que esa persona comienza a somatizar el poder, en el momento que esa persona adquiere conciencia de que en la práctica el poder lo tiene él o ella, en ese momento mismo usted pierde a esa supuesta extensión o prótesis de su poder, porque ya se convierte en un ente autónomo de cara al poder. Eso fue lo que pasó entre Kimberly y Luz del Alba. La primera, aferrada a esa noción del poder, y no la culpo porque ya ven ustedes que eso es lo que suele pasar, coloca a Luz del Alba con la vana fantasía de que Luz del Alba le será fiel hasta el final. Pero en el momento que Luz del Alba ve que la asistente que era de Kimberly y que ahora es asistente de ella, le está pasando por arriba, porque esa pobre muchacha lo que tiene en la cabeza es el mindset de que su jefa es Kimberly. Entonces, ese fue el trigger, ese fue el detonante que le hizo decir a Luz del Alba, no, pero espérate, aquí la ministra soy yo. Y cuando Kimberly comienza a reclamarle, ella le monta un cuento. Le tira un cuento. Pero después vuelven a hablar, Kimberly le lanza el ultimátum y la conversación termina mal. Un lío feo en el cual Luz del Alba también termina perdiendo su cabeza. Y es evidente que lo que ocurrió ahora con su nombramiento como vicecónsul, que se ve a la clara que Luis Abinader estaba consciente de la trama y que como una especie de desagravio la nombra como vicecónsul, pero los enemigos de ella están atentos. Están atentos. Y desde que se da el nombramiento, que no tiene por qué ser público, ojo con eso, lo tiran para adelante y manipulan a Milagros Ortiz Bosch, que voy a revelar en otro capítulo la metida de patas que dio Milagros Ortiz Bosch con esas declaraciones que hizo en torno al caso de Luz del Alba. Eso fue lo que pasó, lo reveló el colega Pedro Jiménez en primicia. Y esto que usted acaba de escuchar a modo de aderezo es la reflexión. Es la ambición de mantener el poder más allá de lo posible, lo que lleva a políticos y empresarios a cometer el mismo error de siempre. Colocar, nombrar una persona que supuestamente le va a pichar el juego. Ya ustedes saben cuál es, en todos casos, siempre el resultado. Señores, si quieren vender o poner en alquiler sus propiedades inmobiliarias, háganlo a través de esta plataforma. Pueden escribirnos al 829-741-3061 para colocar en venta o alquiler propiedades inmobiliarias de segundo uso y también proyectos que estén en plano o que se estén confeccionando. Atención, arquitectos, ingenieros, 829-741-3061. Vamos al inmueble en cuestión, lo filmamos, lo exhibimos por todas nuestras plataformas y las redes sociales. 829-741-3061. Ya lo saben, propiedades de venta, en alquiler, proyectos en plano o que se están construyendo o de segunda mano, a ser exhibidos en todas nuestras plataformas para captar en ese vasto universo que nos sigue al comprador ideal. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden
entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes pues contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Lo que lleva en El Salvador Nayib Bukele es un robo de cara a su reelección en el año 2024. Ya quisiera cualquier presidente de América Latina verse en la misma situación, en la misma tesitura, porque nos hemos perdido en lo claro en cuanto a las críticas a Nayib Bukele, porque el Estado en su confección primigenia lo que prometía era precisamente lo que está cumpliendo ahora Nayib Bukele: seguridad al ciudadano. En aquel entonces, seguridad a las pequeñas tribus y pequeños clanes para proteger sus tierras y proteger sus mujeres del hurto y del ultraje. Es así como nace el Estado: para cuidar a la gente y proteger la propiedad privada. No necesariamente el tema del comercio, que viene después, hasta qué punto el Estado tiene que meterse en eso, tiene que regular o no. Ese es otro debate. Cuando un ciudadano se encuentra frente a un Estado que ha logrado, digamos, garantizarle la paz, ese individuo lo que siente es gratificación, porque se está recreando en él un pacto muy atávico, un pacto muy primigenio, el pacto del individuo que le cede el monopolio de la violencia al Estado a cambio de seguridad para él, los suyos y su propiedad privada. Eso es lo que está logrando Nayib Bukele. Las críticas están ahí. Ahora, yo quiero que todo aquel que critica entienda lo que estoy planteando. Es un asunto de que Nayib Bukele, amén de los métodos, está haciendo quedar en ridículos, oigan bien, está haciendo quedar en ridículo a todo aquel que ocupa el cargo de presidente en cualquier país de América Latina. Porque momentáneamente él ha exhibido lograr seguridad ciudadana en el país más hiperviolento de América Latina, El Salvador. Un problema que viene azotando las calles de esa nación desde hace ya, mal contados, unos 25 años. Cuando comenzaron a llegar esos salvadoreños de Los Ángeles con la mente cambiada, fruto de entrar en un terreno hostil, fruto de interactuar con mexicanos, lo que viene de allá es lo que constituye el mal de hoy, un mal que comenzó a gestarse mientras las propias autoridades de El Salvador le daban la espalda indiferentes, viéndolo simplemente como niños rebeldes, adolescentes rebeldes, jóvenes rebeldes. ¡Oh, qué sorpresa! Que en un abrir y cerrar de ojo, ese se convirtió en el gran problema de ese país: sus bandas, la Mara y el tan, 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 18. Entonces, nos estamos perdiendo en lo claro. Estamos profundizando en este tema sin necesidad, porque es evidente que ese señor ha logrado darle a ese país algo que hacía tiempo ellos no tenían: paz civil, paz ciudadana.
Y en el momento que esa ciudadanía comienza a certificar eso para sí mismo, ¿saben qué? Se dicen, caramba, en este caso, el fin justificó los medios. Oigan, en este caso, el fin justificó los medios. Nayib Bukele, en su reelección del año 2024, por lo que acabo de explicar de manera breve y, digamos, diáfana, lo que lleva de cara a las elecciones es literalmente un robo. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24/7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los Altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, gimnasio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.